aleluya, el Señor Dios Todopoderoso reina y reina para siempre, por los siglos de los siglos. Sé bienvenido a esta noche de culto. Estamos en el tiempo de nuestro anexo del Urubó y deseamos de todo corazón que el Señor esta noche no solo reciba tu alabanza, reciba tu adoración, sino que el Señor te llene de lo que es de Él, te llene de del conocimiento de su gracia, de su amor, de su bondad. Que el Señor esta noche te dé paz ahí en tu corazón, que si estás atravesando por un tiempo de dificultad, que el Señor pues se glorifique en tu vida, que el Señor te muestre cuánto te ama, que el Señor te muestre que tú eres importante para Él. Sé bienvenido, sean bienvenidos mis hermanos de EGM Urubó y sean bienvenidos mis hermanos que siempre se conectan. Bendito sea el nombre del Señor, que podemos reunirnos y adorarle juntos. ¿Le adoramos? Cierra tu boquita ahí donde estás, vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, gracias por este culto virtual esta noche, gracias por amarnos, gracias Señor por permitir que acontezca este culto, y Señor, clamo en esta hora para que tú nos bendigas con tu presencia en cada hogar, en cada casa. Señor, yo te pido que bendigas a mis hermanos ahí en su hogar, les muestres que tú estás con ellos, que tú guíes sus corazones a exaltar y adorar tu nombre. Señor, yo te pido que esta noche no sea una noche más, sino que sea un tiempo precioso en ti. Toma mi corazón, Padre. Bendice mi vida y bendice la vida de mis hermanos, Señor. Dios mío, gracias. Muchas gracias. Porque no importa lo que el hombre haga, tú eres Dios y estás por encima de todo lo que el hombre haga. Señor, no tememos lo que nos pueda hacer el hombre. Señor, te amamos. Señor, bendecimos tu nombre. Bendecimos tu reino, tu gracia. Te damos muchas gracias por habernos permitido entrar en tu reino, por habernos, Señor, incluido en tu reino. Gracias, Señor. Yo te pido, Señor, que al que esté afanado, turbado, cansado, esta noche tú lo bendigas. Y, Señor, que este culto sea de verdad para la alabanza de la gloria de tu gracia. Mi Padre, en el nombre del Señor Jesucristo te adoramos. Amén y amén. Alábale, que Él vive.
Señor. Sí, Señor. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel. Te alabaré.
invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Grandes son tus maravillas, grandes son tus maravillas.
y así siempre tú mi delicia serás. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Pues lumbrera es a mis pies en mi camino. Siempre Dios.
las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor sol y luna formó, movimiento les dio? ¿Quién sino el Señor hace la lluvia venir, truenos rugir? Tus obras grandes. Dios poderoso, Dios de toda gracia, el único y sabio Dios, el poderoso Dios, a ese Dios adoramos. ¿Se gozó usted en la alabanza, mi hermano, mi hermana? Sí. Y déjeme hacer una pregunta. ¿Está usted contento con los que están ahí cerca de usted en la transmisión? ¿Ya los saludó, ya los bendijo? Aproveche este momento y salude. Salude si ve a alguien nuevo, si ve a alguien que ya conoce, y aproveche de bendecir
a los hermanos. Aproveche de glorificar el nombre del Señor, glorificando a los hermanos. Haga que los que están ahí en línea se sientan bien. Muestre el amor de Dios a través de su saludo ahí en las redes. Que el Señor sea vista la gloria del Señor en usted. Yo aprovecho de saludar a cada uno de mis hermanos amados, preciosos, siervos del Señor que están ahí del otro lado, y quiero que sepan que son ustedes un motivo de alegría en mi vida. Es bueno verlos ahí, es bueno verlos entusiastas, glorificando el nombre del Señor, pero además adorando y haciendo, levantando en alto el nombre del Señor a través de mostrarle el amor de Dios a los demás. Eso es muy bueno. Bendigo el nombre del Señor por usted, por su vida, por lo que usted hace. Y ¿sabe por qué le digo que es importante? Porque vamos a continuar viendo una perspectiva del reino, y el reino de los cielos no consiste en religión, no consiste en formas, en ceremonias. El reino de los cielos principalmente consiste en dejar que Dios reine en nuestras vidas. Vimos el otro día lo importante que es que viene de Él, que es una actitud que, mejor dicho, que el reino de los cielos provoca que nuestros corazones, que tienen una perspectiva correcta del reino, entiendan que se trata no de lo que pueden hacer, sino de lo que Dios hace en cada uno de nosotros. Ahora, ¿sabe, mi amado? En este asunto del reino de los cielos, el prójimo tiene una vital importancia para definir si de verdad somos del reino de los cielos, si de verdad pertenecemos al reino. Entonces vamos esta noche a leer Lucas capítulo 14, alístelo, Lucas 14, es la porción que vamos a exponer, Lucas capítulo 14, y vamos a meditar pensando en perspectiva del reino 2, la perspectiva del reino 2. Cuando lo tenga ahí me pone un amén para que yo sepa que está... siguiéndome. Ok, perfecto. Entonces, vamos adelante. Mire, vamos a responder la pregunta, ¿en qué consiste el reino de los cielos? Estamos respondiendo esa pregunta desde el anterior capítulo. Bueno, ahora, ¿en qué consiste el reino de los cielos? Y es interesante, porque en este capítulo vamos a ver que el prójimo está por encima de actitudes religiosas. El prójimo está por encima de actitudes religiosas. Mire conmigo, dice el 14, versículo 1. Aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban, y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron, y él tomándole le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo, ¿quién de vosotros si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas. Padre, clamo para que hables a nuestros corazones. Clamo para que bendigas nuestra vida. Y clamo, Señor, para que en medio de este estudio desnudes por completo, Señor, nuestro ser. Y podamos ver quiénes realmente somos, qué actitud realmente tenemos delante de ti y delante de tu reino. Y Padre, que al hablar a nuestra vida, Señor, seamos cambiados para gloria tuya. Te lo pido en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, miren, el prójimo está encima, por encima de actitudes religiosas. Usted sabe que el judío se preocupaba más de su animal en un día de reposo que de un ser humano.
lo trajeron este hombre probablemente para tentar al Señor Jesucristo. Se cree que venían con la idea de atraparlo haciendo algo detestable para ellos. Y está este hombre enfermo, es hidrópico, y entonces el Señor los mira y les pregunta: oye, ¿es lícito sanar a este hombre en el día de reposo? ¿Es lícito sanar a este hombre en el día de reposo? ¿Sabe? Es impresionante cómo el hombre religioso usa a Dios para hacer lo que a él bien le parece. Y usa la relación con Dios para autolicenciarse para algunas cosas. Por ejemplo, los fariseos decían: si dejas de ayudar a tus padres y traes una ofrenda al templo, eso es corbán. Eso, no, Dios no se va a molestar con vos. Pero la verdad es que eso era aberrante delante de Dios. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de largos días sobre la tierra. Es importantísimo, es un versículo, es una porción que está dentro de los 10 mandamientos. Entonces, pero ellos ya habían desvirtuado, y desvirtuaban como esas muchas leyes importantes, y resaltaban minucias. Resaltaban cosas que de verdad no eran. Por ejemplo, el día de reposo. No hay que hacer absolutamente nada del día de reposo. El día de reposo, decían ellos. Pero si un animal de ellos caía en un pozo, ellos no tenían problema de sacarlo. Y se justificaban diciendo: pobre animal. Pero si le ayudaban a un ser humano en ese día, para ellos era terrible. ¿Sabe? Me hace mucho acuerdo a lo que está pasando hoy en día. Hoy en día hay gente que sale a defender animalitos. Hay gente que por las redes sociales está peleando porque el pobre perrito, y lo atropellaron y no le dieron de comer. Pero hay mucha gente, en la calle, viviendo en situación de calle, y no se preocupan de conseguirle qué comer a esa gente. Pero los animales sí. Usted sabe que hay gente que se enoja por perritos. Creo que hay que amar a la naturaleza firmemente, y es más, creo que cuando uno es cristiano verdadero, uno está reconciliado con Dios, consigo mismo, con el prójimo y también con la naturaleza. Y creo que cuando uno de verdad ama a Dios, ama lo que Dios ha creado y cuida. Pero cuando uno ama a Dios, pone las cosas en la perspectiva correcta. ¿Qué es más importante? Te hago esta pregunta: ¿el prójimo o la religión? Te lo voy a preguntar de otra manera. ¿Qué es más importante? ¿Otra persona o tu congregación? Te lo voy a preguntar de otra manera. ¿Qué es más importante? ¿Tu congregación, tu denominación o Dios? Y si tú has respondido no, pues lógicamente que Dios, mi pregunta es: ¿conoces a Dios? ¿O conoces más las reglas de tu denominación? ¿O las reglas de tu congregación? El prójimo está por encima de actitudes religiosas. Solo que ellos menospreciaban al prójimo. Solo que ellos ponían rituales y ceremonias antes que al prójimo. Entonces le preguntó: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él esperaba que lo menos que le digan era: si el hombre está necesitado, es mi prójimo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. La pregunta que uno debe hacerse siempre es: ¿cómo me gustaría que me traten? Así voy a tratar a mi prójimo. Pero la actitud de ellos no era esa. La actitud de ellos era egoísta. El egoísmo hace que el hombre se dedique a cuidar perros, porque el perro nunca le va a responder ni le va a llevar la contra, u otro tipo de animales, ¿verdad? El egoísmo hace que el hombre se meta en diferentes cosas de las cuales él se enorgullece. Y esto me lleva al segundo punto de esta noche, y es: ¿en qué consiste el reino de los cielos? Consiste en poner al prójimo por encima de nosotros mismos. Oh. Sí, es probable que esto ya no te está gustando, pero mira lo que dice. Versículo 7, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados
una parábola diciéndole: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti, a él y a él, te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Espera, ¿qué está hablando? Él ahí se está poniendo como el anfitrión. Y está diciendo: no tengas un mayor concepto de vos que el que debes tener. Está diciendo: no te pongas por encima de los otros, no corras a acomodarte, no seas de los que se aseguran. Porque cuidado, cuidado, que se te quite el lugar. Hermano, todo lugar que Dios nos da, todo lugar que Dios nos da, o mejor, todo lugar que hay en nuestra vida, debe ser porque Dios nos los da y no porque nosotros lo hemos tomado por la fuerza o lo hemos tomado prevaleciendo sobre otros. El reino de los cielos no consiste en crecer pisando a otros. El reino de los cielos no consiste en autobeneficiarme de los demás. El reino de los cielos consiste en poner al prójimo por encima de mí. El gran mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y luego dice: y a tu prójimo como a ti mismo. A tu prójimo como a ti mismo. Pero fíjense, si yo voy a una fiesta y entro y lo primero que hago es acomodarme en la mejor silla, lo mismo pasa en el reino de los cielos. Y eso era lo que él estaba queriendo mostrar. Acuérdese que está en casa de los fariseos, de gente que se autojactaba de ser los buenos conocedores de Dios. De gente que se auto erogaba la buena interpretación de la palabra del Señor. Oiga, lo traigo a este tiempo. Y de repente en los últimos años empezó la autoexaltación y ya no fue suficiente ser pastores, sino que empezaron a autotitularse y empezaron a titularse hombres entre hombres y se hicieron pastores, profetas, por último patriarcas, matriarcas y infinidad de cosas. O sea, me hace mucho parecer a este tiempo. ¿Sabe por qué? Porque sé de congregaciones donde las personas, para poder estar, para no ser mal vistos, hacen préstamos de dinero para comprarse ropa y dar las cuotas para ir a las grandes comidas y a las grandes celebraciones que se hacen. ¿Será que el reino de los cielos consiste en comida y bebida? ¿Será que el reino de los cielos consiste en aparentar ropa despampanantes, ropas caras? ¿Será que eso es el reino de los cielos? ¿Ir a reuniones y ostentar? ¿Será que de eso se trata el reino de los cielos? Es interesante porque en el versículo 11 dice: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Te hago una pregunta: ¿cómo eres tú cuando llegas a la congregación? ¿Cómo eres tú cuando vas a tu iglesia? ¿Cómo eres tú? ¿Estás más preocupado por las ceremonias y actitudes religiosas? ¿O te preocupa tu prójimo? Cuando llegas a la congregación, ¿te pones por encima de tu prójimo? ¿O dejas que tu prójimo esté en el mejor lugar? ¿Saben? No es buena la autoexaltación. Cuando usted se autoexalta, Dios está mirando y lo mira de lejos. Pero cuando usted prefiere al otro y usted se humilla favoreciendo al otro, usted es mayor en el reino de los cielos. Y el Señor se encargará de exaltarlo cuando fuere tiempo. Dijo también al que le había convidado, versículo 12: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no seas que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Otro asunto: ¿por qué convido a alguien? ¿Por qué convido a alguien? ¿Porque quiero que me vuelvan a convidar? Me hace mucho acuerdo al asunto de los regalos.
Y por cierto, yo he sido una persona que siempre me ha gustado ir con regalo y procuro encontrar el mejor regalo y me he estresado por eso cuando me invitaban y me gustaba llegar con el mejor regalo. No me gusta mostrarlo, lo llevo escondido y se lo entrego porque me interesa que la persona sepa que estoy agradado con ella o con él y trato de demostrarle mi amor con eso. Pero me ha tocado recibir regalos que no he podido retribuirlos y sabe, eso ha sido un confronto con mi orgullo. Me ha tocado recibir demasiados regalos y a veces no poder retribuir el regalo que me hicieron. Y he sido avergonzado en mi orgullo y en mi vanidad y en mi vanagloria. El Señor me ha humillado de esa manera. Y hermanos amados, la idea de las relaciones no es doy para recibir. La idea de las relaciones es doy sin esperar nada a cambio. De eso se trata la relación en la congregación. Y dice, oye, cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos. No está diciendo que es malo hacer tu cumpleaños e invitar a las personas que amas. No está hablando de eso. Está hablando de la actitud del corazón. De que si yo hago algo para recibir retribución, estoy errado porque estoy poniéndome a mí por delante del otro. En el versículo 15 dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de los cielos. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado, y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y el otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Hermano, otra vez. Los invitados están pensando en sí mismos y no en el prójimo que los invitó. Se están poniendo ellos por encima del prójimo y el reino de los cielos consiste en poner a mi prójimo por encima mío o igual mío. ¿Cómo eres tú? ¿Te das más importancia a ti que a los demás? Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo al siervo, señor, he hecho como me mandaste y aún hay lugar. Dijo el señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. ¿En qué consiste el reino de los cielos? Consiste en que el prójimo está por encima de actitudes religiosas. El reino de los cielos consiste en que el prójimo está por encima de nosotros mismos. Pero además de eso, el reino de los cielos consiste en negarse a sí mismo. El reino de los cielos consiste en negarse a sí mismo. Miren lo que dice en el versículo 25, dice, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Cuando yo leí esto, dije, pero Dios mío, ¿qué es esto? ¿Quién entiende esto? Si manda que honre a mi padre y a mi madre, y aquí me manda que aborrezca a mi padre. No, no se trata de aborrecer, se trata de preferir por encima del otro. Así se traduce ese aborrece. Ahora, está diciendo, oye, dame el lugar de prójimo. Yo te estoy dando el lugar de prójimo. Dejé a mi padre. He dejado mi madre en esta tierra. Y me van a crucificar. Y voy a morir. Y esa es la verdad de mi evangelio, y esa es la verdad de mi reino. Esto se trata de negación. Se negó hasta la muerte y muerte de cruz. Claro, cuando yo estoy centrado, no, es que mi hermana, es que mi padre, no, es que primero es mi padre, es que primero esto. Me estoy olvidando. Se trata de negarnos a nosotros mismos.
Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Otra vez, considérate muerto. Un muerto no tiene preferencias. Un muerto no puede decir, yo prefiero esto o esto otro. El muerto está muerto. Versículo 28, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? ¿Sabe lo que les está diciendo? No sea que después que haya puesto el encimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿Sabe qué está hablando? ¿Realmente creen que pueden negarse para seguirme? No, consideren bien. Consideren bien, porque en mi reino se edifica negándose. Negándose. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. ¿Sabe qué está diciendo? Yo soy el rey que viene en tu contra y tenés demasiadas cosas. Tu pecado te aparta de mí, tu maldad constante te aparta de mí, la dureza de tu corazón te aparta de mí. Yo soy importante porque soy el Dios Todopoderoso, el que creó los cielos y la tierra, y estoy viniendo a ti en son de guerra. Ahora pues, ¿estás dispuesto a despojarte de vos mismo? Esa es la enseñanza ahí, de eso se trata. ¿Estoy dispuesto a negarme a mí mismo? Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. No quiere decir que voy a empezar a vender mis cosas, voy a salir a la calle y voy a salir aún sin camisa y sin ropa y voy a salir. No, se trata de eso, hermano. Se trata de qué importancia le doy a los demás. ¿Qué importancia le doy al Señor Jesucristo en mi vida? ¿Qué importancia le doy? ¿Qué es más importante? ¿Él o los bienes materiales? ¿Él o mi familia? ¿Él o mis parientes? ¿Qué es más importante? Y cuando lo analizamos, se trata de negación. Se trata de negación. Y él está diciendo, ¿realmente ustedes creen que van a poder negarse? Consideren ese asunto. Y si no lo ven de ese lado, o sea, mírenlo de este otro. Oye, vengo en son de guerra. Vengo a destruirlos a ustedes, vengo a destruir esa naturaleza pecaminosa que ustedes tienen. ¿Están dispuestos? ¿Realmente están dispuestos? O sea, ¿qué es más importante para ustedes? ¿El reino de los cielos o ustedes? Usted me dirá, durísimo, pastor. Gloriosamente durísimo. Les dice en el versículo 34, buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué sazonará? Hermano, espere, ¿de qué se trata? ¿Cómo nosotros sazonamos este mundo? ¿Cómo hacemos la diferencia? ¿Cómo marcamos una diferencia con este mundo? En primer lugar, este mundo está centrado en el egoísmo. Satanás, el sistema del mundo y la carne quieren que prevalezca el ego, el yo. Los sistemas políticos de este tiempo le hablan a las personas y dicen, tú tienes derechos y tú eres lo más importante y lo importante es lo que tú decidas, lo importante es que tú te cuides, mata a la criatura que viene en tu vientre, no pasa nada, mátala porque más importante eres tú. Tú eres importante. Lo interesante es que con ese argumento ellos están aprovechando de aquellos a quienes le dicen tú eres más importante. Tú y yo estamos en esta tierra para avisarle a la gente que Dios los consideró muy importantes y que por eso envió a su Hijo único para que muera por ellos y para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y vino el Hijo de Dios y se negó en la cruz del Calvario y murió y se entregó a sí mismo a fin de que seamos salvos. Y nosotros somos primicias de esa obra de él. Pero ahora esto consiste en que tú y yo hagamos lo mismo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Y en esto se va a conocer que ustedes son mis discípulos, que se amen unos a otros. En esto se va a hacer notorio que yo estoy en ustedes. Mirarán al otro como superior.
en esto se va a hacer notorio que ustedes son de mi reino, y que ustedes mostrarán que yo me negué, y de la manera que yo me negué, ustedes se negarán también por causa de los demás. Si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿En qué consiste el reino de los cielos? En primer lugar, consiste en depender de Dios, lo vimos en el anterior capítulo. Y ahora les está diciendo, el reino de los cielos consiste en que tu prójimo es, tiene que estar por encima tuyo. Consiste en que tú lo ames como tú te amas. ¿Tú prefieres los mejores lugares? Sí, déjalos para tu prójimo. Porque cuando tú hagas eso, tú tienes un lugar especial conmigo. Eso es lo que está diciendo el Señor. Cuando tú hagas eso, tú tienes un lugar especial en mi reino. Yo me imagino la actitud de los fariseos. Yo me imagino ellos tomando piedras para apedrearlo, buscando razones para odiarlo, buscando razones para no oírle, buscando razones para desechar su enseñanza. Te hago una pregunta. ¿Y tú qué eres? ¿Eres un hijo de Dios? ¿Perteneces al reino de los cielos? ¿O eres un fariseo más de este tiempo? Piénsalo. ¿Qué pones primero? ¿A ti? ¿Sabes cuál qué es lo triste? Que cuando usted está en la actitud de ponerse a usted por encima de los demás y a poner todo tipo de excusas, aún usar la religión para estar por encima de los demás, usted va a sufrir. En el reino de los cielos va a sufrir, va a llegar un momento en que lo van a desechar, pero además usted jamás se va a sentir conforme estando en el reino de los cielos. El prójimo está por encima de actitudes religiosas. El prójimo está por encima de nosotros mismos. Y este reino consiste en negarnos a nosotros mismos. Es interesante porque eso es humillarse. Y el Señor dijo, el que se humilla será exaltado. Dios quiere exaltarte. Deja de autoexaltarte, deja de ponerte tú primero. Pon a Dios en el lugar correcto y pon a tu prójimo en el lugar correcto y ponte de tercero. Y empieza a descubrir la gloriosa verdad de que cuando tú pones a los demás por encima tuyo, Dios te pone en su regazo. Dios te pone en la altura de Él. Comienza a disfrutar la gloriosa verdad de que cuando tú te niegas, Dios se manifiesta en ti. Comienza a disfrutar de la preciosa gracia de estar seguro. Porque cuando tú piensas primero en tu prójimo, el Señor piensa primero en ti. El reino de los cielos consiste en que Dios de antemano pensó en ti y envió a su Hijo. Y el Rey de Gloria, el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, pensó en ti y entregó su vida. Y el glorioso y bendito Espíritu Santo pensó en ti y en mí, y está en nuestros corazones humillándose para edificarnos, para transformarnos, para cambiar nuestra vida. Para que tú y yo un día podamos estar delante del Rey de Gloria, avergonzados tal vez, sintiendo que no hicimos lo suficiente, y Él nos diga, entren en el gozo de su Señor. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber, estuve enfermo y me visitaron, estuve preso y me visitaron. ¿Entiendes de qué se trata esto? No te estoy diciendo que tienes que vender todo, ir a dárselo a los pobres. No te estoy hablando de eso. Te estoy hablando simple y sencillamente de procurar pensar y de pelear para pensar primero en el otro antes que en nosotros mismos. Si esto es una verdad en tu corazón, tu esposa será una mujer feliz. Tu esposo será un hombre feliz. Tus padres serán padres felices y tus hijos serán hijos felices. Todo mundo busca la felicidad en este tiempo, pero no la encuentra. ¿Sabe por qué? Porque la felicidad que da esta tierra es efímera.
¿Sabe por qué? Porque la felicidad de esta tierra está basada en el egoísmo humano, en la autoexaltación, en la vanagloria, en el orgullo y en la soberbia. Pero la verdadera paz proviene de la felicidad de amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Hágalo, inténtelo. Viva esta semana pensando en los demás. Centre su corazón, despójese de usted mismo y empiece a pensar en los demás. Empiece a pensar en los demás. Si va a ir a trabajar, piense en, y usted es jefe, piense en sus empleados. Si es empleado, piense en su jefe. Si usted es funcionario de gobierno, piense en el pueblo antes que usted y antes que en su causa. Porque usted que es político y que está en función de gobierno, usted es un fariseo de este siglo, porque lo que usted hace es pensar en usted y en su causa antes que en su prójimo. Y sabe, Dios se lo va a demandar. Y si usted es de esos pastores que se pone en primer lugar y que se autoexalta y que se van a gloria, quiero que usted sepa que usted no tiene parte en el reino de los cielos. Quiero que sepa que no se trata de reinar nosotros sobre las ovejas. Quiero que sepa que se trata de nosotros servir a las ovejas. Oremos. Padre, gracias por este tiempo. Señor, yo clamo para que tú esta noche hayas golpeado, como me has golpeado a mí, nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra vanagloria. Yo clamo para que en esta noche, Señor, comprendamos de verdad en qué consiste el reino de los cielos. Y que empecemos a valorar a las demás personas de la manera que nos valoramos a nosotros mismos. Y que pongamos a las personas antes que a nosotros. Y Señor, que aprendamos el glorioso, bendito privilegio de negarnos a nosotros mismos. Señor, revélanos esto a nuestros corazones. Y Padre, sea tu nombre exaltado en medio de grande congregación, pero también sea tu nombre exaltado cuando, por encima de actitudes religiosas, estamos preocupados sinceramente por la necesidad del otro. Señor, clamo también para esos egoístas, ególatras, que van a las iglesias, Señor, usando este tipo de enseñanzas para ellos favorecerse, y piden plata y se hacen los pobrecitos y le sacan dinero a la gente y luego no trabajan y viven sin hacer nada y se saben versículos para sacarle dinero a la gente y se aprovechan de la gente. Clamo también para que tú les muestres a ellos que están equivocados, porque están pensando primero en sí mismos que en el otro y oprimen a los demás mostrándoles necesidades que muchas veces son ficticias. Señor, ten misericordia de ellos. Y para gloria tuya, Señor, transforma sus corazones. Mi Padre, muchas gracias por esta noche. Bendigo tu nombre y te exalto en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis amados, que el Señor los bendiga, que el Señor se glorifique en ustedes, que la paz de Dios se haga real en cada uno de nosotros en esta semana. Y que, doquiera vamos, recordemos, se trata de la gloria del Padre. Y se trata del bienestar de mi prójimo, y eso es lo que trae bienestar a mi corazón. Y que en esta semana consideremos, ¿estoy dispuesto a negarme? ¿Estoy realmente dispuesto? El Señor te ayude a negarte esta semana, el Señor te ayude a poner al prójimo por encima de ti. Comienza con tu esposo o con tu esposa, comienza con tus padres o con tus hermanos, comienza con tus hijos. Deja el egoísmo y la egolatría, y vuélvete al Señor, y el Señor te exaltará cuando fuere tiempo. Sé bendito. No te olvides, se acerca el día de la reunión de las hermanas, donde se van a tratar tres puntos específicos. ¿Cuál es la función de la mujer en el hogar? ¿Cuál es la función de la mujer en la sociedad? ¿Y cuál es la función de la mujer en la iglesia? Eso va a llevarse a cabo el sábado 10 de abril y estás cordialmente invitado. Transmitiremos por Facebook, puedes estar pendiente de la transmisión, y en el caso de los hermanos, de las hermanas de aquí de Santa Cruz, de los anexos, de los tres anexos y de la central, inscríbanse pronto porque solo hay espacio para 100 personas, por cuestiones de bioseguridad, solo hay espacio para 100 personas, entonces por favor anótense cuanto antes. Puede buscar al hermano Celso de la central,
o puede ir directamente y anotarse con la hermana Andreita, o puede, si usted es de un anexo, puede anotarse con su pastor y el pastor ya se encargará de hacerle saber a los encargados de la organización. Hemos puesto una cuota de 10 bolivianos para participar del evento, los que van a estar presenciales, porque queremos invitarles un refrigerio. Entonces, ya sabe, se inscribe con 10 bolivianos. Y si no tengo pastor, si no tiene, no se preocupe, el Señor provee. Si usted realmente no tiene, por favor avísenos, diga, no estoy en condiciones de pagar esos 10 bolivianos, y con mucho gusto sé que el Señor lo va a padrinar y le va a pagar ese refrigerio. Bueno, el Señor los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Aprovecho de decirles, en esta semana no haré los estudios bíblicos a la mañana. Les suplico que ore por mí. Me siento un poco estresado, un poco cansado, y creo que es bueno hacer un alto y empezar a llenarme del Señor y buscar del Espíritu Santo y fortalecerme para continuar sirviéndole a usted. Por favor, ore por mí. Necesito sus oraciones. Y nos vemos el próximo domingo, y luego nos vemos a partir de la próxima semana, del día martes, volvemos con los estudios bíblicos. Por cierto, voy a aprovechar, para los que estaban extrañando que no he enviado los estudios vía WhatsApp, voy a enviarlos en esta semana, que voy a tener más opción de algo de tiempo relajado, porque tengo que ordenarlo y reenviarlo. Entonces, pero otra vez, gracias por sus oraciones y nos vemos dentro de poco. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga brillar su luz en tu rostro. El Señor te llene de paz. Y que todo lo que hagas sea bendito en Él y sea para la gloria de Él. Chao. Nos vemos dentro de un poco de tiempo. El Señor te bendiga. Y puedes despedirte también de tus hermanos que están ahí en línea. Nos vemos pronto.